Pues que el debate y la conversación debe ser sumamente intensa. Lo que sucedió la vez pasada es que hubieron unas conversaciones iniciales que no llegaron a buen término y finalmente se tomó la decisión de ir solos, ¿no? Sabiendo, por supuesto, de que ya había un consenso con las otras listas, ¿no? Con la otra lista. ¿Y ustedes están de acuerdo? Conversaba hace un momento con la representante de Fuerza Popular, Vivian Olivos, me decía que Fuerza Popular sí estaría de acuerdo a respetar este acuerdo que se tomó en ese momento y que los dejó a ustedes, ustedes no fueron parte del acuerdo, no. De que Alianza para el Progreso presida esta mesa directiva. ¿Ustedes, para llegar a ese consenso, estarían dispuestos a ceder la presidencia a APP? Mira, no hemos tocado ese tema en particular, pero sí te voy a dar mi posición personal. Yo no estoy de acuerdo con, valga la redundancia, con los acuerdos bajo mesa, ¿no? Que se hablan y dicen, sí, tú no puedes ahora, es como si ahorita se decidiera que el próximo año la mesa le va a tocar a tal partido o cual partido. Porque las circunstancias, y más en el entorno político en el cual estamos, varía mucho. Mira lo que está pasando en estos últimos meses. Mira cómo ha sucedido el tema, no solamente a Rodríguez Castillo, sino alrededor de algunas bancadas que se han visto golpeadas. APP con el tema de la tesis, primero la aceptación de que sí, era una tesis, ¿cuál fue la palabra que usó? Se me fue a mí también. Sí. Bueno, auténtica, no era moderna, plagio, sino era similitud. Era similitud. Sí. Está como que no se cayó, se desplomó. Claro, no, pero luego admitió la UCB ante la SUNEDU que, bueno, papi, que había plagio. Había plagio, ¿no? Y ahora ha salido de que dicen, bueno, vamos a ver los documentos formales, ¿no? De que han encontrado pues ya la tesis hecha. Y se lo comentaba, no recuerdo quién de APP, aparte era la propia actitud de César Acuña. En esa conferencia del propio César Acuña respaldando a Pedro Castillo. Esas cosas en política te pasan factura, pues. Te pasan factura y le hacen mucho daño al partido. Entonces, hay una posición ahí un poco rara. Y ahora exigir de que se respete un acuerdo, que te repito, nosotros no hemos participado, por lo tanto, no tenemos por qué respetar algo que, un acuerdo que nosotros no hemos tomado, ni hemos firmado, porque tampoco existe un papel, es un acuerdo verbal. Nosotros tenemos una posición muy clara, ¿no? No es que no vayamos a apoyar a APP. Si APP ojalá decidiera ponerla en la presidencia o como cabeza lista de una posible mesa directiva a la doctora Echaíz, por supuesto que sí. Lo he dicho no solamente de forma personal, lo hemos dicho como bancada, que apoyaríamos. Gladys Echaíz, Roberto Quiabra, a ver, el consenso entiendo que va por Gladys Echaíz de diversas bancadas. Sí. Pero Roberto Quiabra, el general Roberto Quiabra, también es una persona independiente que está en APP. Sí. ¿También podría ser una carta? Podría ser, pero por lo menos los rumores que hay no está. Sí, no está. Está la doctora Echaíz. Y con los rumores, Gladys Echaíz tampoco la quiere César Acuña. El problema, exactamente, tú lo acabas de decir, él no la quiere. Entonces, bueno, si no la quiere y no la pone, bueno, ni modo, pues nosotros no iremos por apoyar. No le van a, al menos como Renovación Popular, no le van a dar los votos. No creo. Estoy hablando de a título personal. Todavía no hemos tomado una decisión porque todavía no sabemos qué cosa es lo que se va a presentar en la mesa, ¿no? ¿Qué nombres? ¿Qué listas? Están hablando. Hay muchos rumores. Algunos dicen que sí va a entrar Fuerza Popular, otros dicen que no. Si nos van a considerar o no, tampoco lo sabemos. Nosotros sí quisiéramos ir, pero no depende de nosotros. ¿Y quién sería? A ver, claro, me imagino como otras bancadas, pero ¿quién sería el candidato a integrar la mesa de renovación? Tampoco lo hemos decidido. Tenemos varios propuestos, ¿eh? Hay un par que están ahí que quieren entrar, entonces lo vamos a evaluar en... ¿Su vocero, Jorge Montoya? No, él ha dicho... Ha dicho definitivamente que ya no. Públicamente que no quiere ir a nada de la mesa directiva. ¿Usted? No. ¿Le gustaría? ¿Tampoco le gustaría integrar? No, que no me gustaría, no estoy propuesto. Digamos, hay otros dentro de la bancada, otras personas que tienen interés, les gustaría. ¿Y podrían ir, lo pongo nuevamente en condicional porque por estos días se escucha de todo, podrían integrar una mesa junto a Perú Libre, por ejemplo? Yo lo dudo mucho porque no tenemos muchas similitudes en cuestiones de, y no hablo de tema ideológico, ¿no? Sino en
De arranque no he escuchado, por ejemplo, un deslinde ya radical de que nunca más se va a tocar el tema, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente o el cambio de Constitución. Ellos siguen pensando de esa manera. Nosotros estamos totalmente opuestos a eso. Modificar la Constitución estamos haciendo, no estamos trabajando en la bicameralidad, que implica una serie de cambios a consecuencia de la bicameralidad. Pero son cambios que se tienen que trabajar en el Congreso. Tú no puedes entrar por el camino primero de decir... Ya, se aprueba una constituyente y después lanzas el proyecto de constitución que nadie sabe qué es lo que quiere decir. Entonces, por ahí no va. Entonces, ese tipo de diferencias yo creo que nos aleja. Ahora, para cambiar un poco de tema, porque me interesa mucho su opinión, además de congresista, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de lo que ha sucedido, la denuncia en torno al ministro de Defensa, José Gavidia, que ha usado un avión de la Marina, entiendo, para trasladar a sus hijas. El Ministerio Público ya ha iniciado una investigación. Para usted, ¿esto es correcto o quizá, no sé, la fiscalía está exagerando, los medios están exagerando? Lo que sucede, Omar, es que, y es una mala práctica, muchas veces, no siempre, pero a veces se ha usado, ¿no? Viajes de trabajo para subir algún familiar. Y eso no está bien, no es lo normal. Y casos hay de todos, lo que pasa es que no se han hecho públicos. Por ahí de repente alguien decía, bueno, tengo que ir a trabajar 2, 3 días a tal sitio, pero un trabajo del sector, y no hablo solo del sector defensa, porque los medios, los pertrechos militares, son utilizados para labores que tienen que ver con el sector, en este caso defensa. O sea, para cerrar el círculo del caso del ministro de Defensa, tendría que saberse por qué se quedó tantos días, qué tema de defensa estuvo haciendo ahí, porque él ha dicho que ha ido por una cuestión de trabajo. Sí. Pero Huánuco, me imagino que habrá ido pues a la región militar, a ver algunas cosas, a hacer algún tipo de, no sé, y de teníamos reunión. Entendido que el evento era una cuestión de 3 horas, la inauguración, me parece, del colegio, ¿verdad? Él lo dijo. Y que y se quedó 3 días. Y según él, por mal tiempo. Bueno, te aseguro que cuando hagan las investigaciones, todas estas cosas van a salir. ¿Dónde está el reporte de tiempo? ¿Qué trabajo fue hacer? ¿Cuántos días se quedó? ¿Por qué se quedó 3 días y no 3 horas? ¿Qué cosas puntuales ameritaban que vaya a moverse una aeronave y se quede ahí los 3 días? Porque se supone que si ha habido mal tiempo, tiene que haber un reporte de mal tiempo, ¿no? Presentado y ya de haber sido mostrado para que obligue a una aeronave a quedarse. ¿Dónde se quedaron? En fin, bueno, hay una serie de preguntas que las va a tener que resolver el ministro. Y aparte, yo no sé, a ver, usted me dirá, ¿nos sobran aeronaves? Es decir, ¿podemos disponer un avioncito para Huánuco? ¿Se los devuelvo en 3 días? No. Mira, nosotros hemos transportado siempre personal civil, para hablarlo de forma genérica, cuando hay temas muy puntuales. Antiguamente se llamaba acción cívica, donde nuestras aeronaves iban para ayudar a la población de ida y venida para transportar a gente, sobre todo cuando había muchos problemas de falta de aviones civiles que llegaran a algunas provincias. Hasta ahora se siguen haciendo en provincias, en localidades donde no llega mayormente las líneas aéreas. Hablo de aviones. Y esto es un modus operandi de las Fuerzas Armadas en apoyo a la población. O sea, no es que no se lleve. Lo que no está dispuesto y no es normal es que para una utilización de alguna aeronave para labores propias del sector se meta gente civil, independientemente de que sean con otros familiares, porque también pueden haber dicho o puede pasar que un día algún general se le ocurra o alguien se le ocurra llevar el avión y llevar a un par de amigos pues para ir a conocer, no sé, pues el BRAE, por decirte algo, ¿no? Eso no es, no debe pasar. No, tampoco voy a ser tan para decir que no ha pasado. Ha pasado. Algunas veces ha sucedido, pero eso es lo que no debe pasar. Y eso es justamente la cultura que se debe de cambiar. No digo que pase siempre, pero alguna que otra vez ha sucedido, que de repente nos hemos encontrado con una persona ahí civil y dice, ¿quién es? No, lo trae el ministro, lo trae el comandante general o algo, ¿no? ¿Para qué? No sé. Pero no pero trasciende. No, es. Claro. No trasciende porque no pasa, pero en este caso sí ha trascendido. Y aparentemente, la fiscalía ha abierto una investigación y el delito
si hay un delito, sería peculado de uso, porque tú no puedes usar una aeronave que está hecha para o está en funciones para labores propias del sector para llevar gente civil, que no se sabe. Y a ver, en la misma línea, porque curiosamente fue el propio ministro José Gavidia quien terminó defendiendo al presidente Castillo, sí, cuando se reveló hace un par... Exacto, lo de el tener un helipuerto en un terreno que es de la familia del presidente Pedro Castillo. Y él dice que, bueno, un helipuerto se puede hacer en cualquier parte. No, hasta eso está equivocado. Tú no puedes hacer un helipuerto en cualquier parte, tienes que preparar el terreno. Aún cuando nosotros íbamos a las operaciones en las zonas de emergencia, los helicópteros no es que se posen, venga un claro y se posan, porque tú no sabes cómo está el terreno. Porque si ese helicóptero se posa y cae alguna de las patas o la llanta en un hueco y se inclina, pues la pala inmediatamente y se pierde el helicóptero. O sea, se prepara el terreno, no es tan sencillo. Es por eso que muchas veces las operaciones generan, y eso lo debe saber el ministro, que los helicópteros cuando no conocen el terreno, a pesar de que haya un claro, hacen lo que nosotros llamamos un fast rope, que es unas cuerdas y baja la patrulla o sube la patrulla. Porque tú no tienes la certeza, el helicóptero y el piloto, que es el que tiene la responsabilidad, así esté el presidente sentado en el helicóptero, es el que tiene que proteger la vida de la gente que está ahí y que puede causar cuando tú te posas. Ese helicóptero, ese helipuerto, tiene que haber sido preparado para que se pose el helicóptero de él. Congresista, le pido unos instantes, tenemos que hacer una rapidísima pausa, pero venimos para seguir conversando sobre la investigación que está también en torno al presidente de la República y su entorno más cercano. Quisiera tener más tiempo para aprender inglés. De hecho, sí lo tienes. Cada día gastas 4 horas viendo televisión, o sea, 1460 horas al año. Lo bueno es que una clase en Open English toma solo 45 minutos al día. Aproveche tu tiempo en el curso de inglés con más de 15 años de experiencia. Inscríbete hoy en openenglish.com. Haz volar tu imaginación con las mejores novelas de aventuras. La Vuelta al Mundo en 80 días. Robinson Crusoe. Sandokan. Una colección de lujo con ilustraciones y grabados originales. Primera entrega a la Isla del Tesoro por solo 19 soles 90 más cupón del comercio. ¡Mereces una escapada! ¡Ahora con los Gratis Days! ¡Vive experiencias todo incluido! ¡En Decameron el Pueblo! ¡Invierte en ti y desconéctate a solo una hora de Lima! ¡Todo incluido por solo $92 o 350 soles por noche por persona! ¡Aprovecha los Gratis Days hasta con 15% de descuento! ¡Para viajar en julio! ¡Separa al 016342424 o en decameron.com! Soy Juan Carlos Ortecho y estoy en RPP. RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con el congresista José Cueto de Renovación Popular. Yo quería hablar también de los temas que involucran al presidente de la República. Hablamos mucho del proceso de vacancia, pero antes de eso, la presidenta del Congreso hoy pedía la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Hablaba de una necesidad de oxigenar el gabinete. También se lo traslado a usted porque, hace unos días el premier tuvo palabras ofensivas y tuvo que salir a pedir disculpas luego contra la policía y las Fuerzas Armadas, diciendo que las rondas campesinas hacen una mejor labor que nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales. ¿Cómo, no como congresista, cómo toma eso una persona que pertenece a las Fuerzas Armadas? Bueno, es indignante escuchar a un premier hablar, ¿no? Aunque ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Yo te diría que no es ya ni la pena responderle a este señor porque tanto exabrupto verbal que tiene, porque no solamente nos ha atacado a nosotros, ha atacado también a la Policía Nacional, ha atacado a los medios de prensa, al Crero, ha atacado a todo el mundo. Y al Congreso, por supuesto, lo tiene de puchimbol, ¿no? Esa es la chamba que le han dado a este señor desde que fue ministro de Justicia. Sale, despotrica, genera divisionismos. ¿Quién debe ser el principal consensuador, el que crea ese tipo de armonía entre, ¿no?, la gente que tiene que trabajar por el país? Pero este señor nada, se va a pasear por todas las, ¿no?, por todas las regiones, a hacer sus mítines donde solamente van los que él, ¿no?, los que quieren que le hagan el amén,
y siempre con la misma cantaleta, que en el fondo es, y vuelvo al tema, quieren su asamblea constituyente y quieren cambiar la constitución. Y eso es todo lo que quieren. Y actúa así, actúa el primer de esa manera, no sé si era Carlos Anderson, el congresista que me lo decía el otro día, porque se siente con la seguridad de que en el Parlamento no le va a pasar nada. Es decir, cuando hubo una moción de censura para que se planteó, no obtuvo los votos necesarios. Y fue a PP, si mal no me equivoco, quien justamente... Claro, de alguna manera lo terminó protegiendo. Y no una sola vez, lo han protegido varias veces a los ministros, digamos, a los PCM, ¿no? Pero bueno, esa es la parte mala de cuando tú no consigues este consenso y tienes gente que todavía cree que sobre pretexto de la gobernabilidad, ¿no?, hay que llevar la procesión en calma. Y por eso que nos ponen acá impresentable desde el inicio de este gobierno. Este señor Castillo es el directamente responsable. Él se victimiza, pero esto es culpa directa de él y de todo su entorno cercano, ¿no? Con el señor Cerrón y los demás ahí. Y claro, a ver, ahí nuevamente uno se pregunta, si no tuvieron los votos suficientes para promover una censura contra Aníbal Torres, que necesitaban una mayoría simple, la mitad más uno, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que el Congreso va a tener los votos para una vacancia presidencial? Bueno, ahí tengo que coincidir contigo que todavía no los tenemos, porque efectivamente todavía hay gente que cree, por el motivo que ellos tengan, de que todavía no es el momento, no sé cuándo va a ser, porque el país se sigue yendo al diablo, ¿no? ¿Cuándo va a ser el momento de realmente cerrar este tema? El país necesita un giro, y una crisis política como la que tenemos no es solamente, en este caso, cambiar al presidente o inhabilitar a la vicepresidenta, ¿no?, y hacer lo que la Constitución manda. Si los congresistas, la mayoría o el grupo que todavía sostiene este gobierno, no se dan cuenta del problema en que estamos y hacia dónde está caminando el país, nuestra gente, la población, es la que está sufriendo. No ahora, desde el inicio de este gobierno, que dice que es para el pueblo, por el pueblo, porque es lo único que saben decir. Pero sin embargo, siguen subiendo las cosas, la gente no tiene trabajo, estamos en una crisis nuevamente, camino a la siguiente ola según salud, esperemos que no. Y todo eso configura una futura, creo yo, ojalá me equivoque, una implosión social que da la impresión, a mí me da la impresión que están buscando que esto pase. Es terrible. Y tienen el apoyo, porque esta es una, en palabras del Ministerio Público, no es toda una mafia, ¿no? Es una organización criminal, así la ha catalogado el Ministerio Público, liderado por el señor Castillo y toda su gente. Pero yo diría un paso más adelante, es una mafia, pero es una mafia transnacional, porque acá hay injerencia de afuera que están metiendo la mano y nadie quiere hacer nada. Y es una mafia, y le pregunto, ¿con tentáculos en el Congreso de la República? En todas las instituciones. No, tú no puedes manejar esto si tú no te metes en todas las instituciones. Y hablo de todas, incluida el Congreso seguramente. O esto tiene que ver quizá con algo mucho más mundano, como es el hecho de querer proteger un sueldo, un cargo para muchos congresistas. Es decir, me da miedo vacarlo porque quizá... me quedo sin chamba porque cierra todo, ¿no? Puede ser que algunos piensen así, yo no creo. Hay gente ahí que no piensa de esa manera. Yo me inclinaría más por el tema de que hay grupos de poder que puedan estar manejando una u otra grupito, ¿no?, dentro del Congreso o en algunas instituciones. Porque ahora, si tú te das cuenta, la gran mayoría de las instituciones, llámese ministerios, no, Congreso, todo, están siendo topados por gente que no son técnicas, que tienen más afinidad de lealtad al partido, a las intenciones, la ideología, le dicen a alguno, este no es un tema ideológico, este es un tema de recursos, de dinero. Este es el fondo, dinero, siempre es el dinero, el cochino dinero, como dicen muchos.
Muchísimas gracias, congresista Cueto, José Cueto, congresista gracias. De Renovación Popular. En todo caso, vamos a ver qué es lo que ocurre en las siguientes semanas y estaremos expectantes de cómo se va a conformar esa nueva mesa directiva. Hemos llegado al final del programa, nos tenemos que despedir, nos reencontramos el día de mañana, ya sabe, señor, señora, minutos antes de las 8:30 de la noche.